La pelota se le quiere recibir al Bertengo. La tiene Bertengo, tocando bien hacia adentro. Le pega, sacude, le pega al arco. Buen intento. Buena llegada de Gómez. Zucchi. Iván Gómez. Noguera. Iván Gómez. Muy bien. Iván Gómez. Erquiaga. Viene Erquiaga. La tira ahora para Iván Gómez. Muy buena. Se mete en el área. Piden falta. Afuera. Tiro libre para Estudiantes de La Plata. Gira Zucchi. Gira Zucchi. Gómez, va Iván. Este juego bárbaro, va Iván. Mete Gómez para Pavone. Muy buena, media vuelta. Fuera de juego. Lisandro. Lisandro. Termina cortando y ganando Evangelista. Dunque. Jara. Gómez, Evangelista. Huila, desde el año 2016, comenzó jugando de centrodelantero debido a su altura. Mide 1.85. Bueno. Erquiaga. La pasa acá. Prato, fallaron todos, insólitos, se la pierde River. El Piti Martínez tira el caño y le gana este pibe, que es una maquinita, Iván Gómez, ¿eh? No se... Mayada para Prato. Gana Iván Gómez, ¿eh? Te digo, lo que mete Gómez es una cosa de loco, se está en todos lados. Dejaba Pavone. Busca el pincha, Gómez. Tuca Gómez. Zucchi. Se viene Prato. En cara a Prato, levanta la cabeza. Álvarez por el medio, sigue Prato. Se termina ganando muy bien Iván Gómez. Que la verdad me encanta, ¿eh? Estará preocupado el chino, pero está en todos lados. Se frena el Chapu. Perdió solo, no hay falta. Se viene Blanco, gran jugada, viene Blanco. Nada. Gran cruce de Gómez, tremendo Gómez. Demoró la definición Blanco, la tuvo en un momento y después ya no la tuvo más. Acá no piensan lo mismo, ¿eh? Con Pobian a la cabeza, saltan la yugular. Martínez, presionaba Gómez, Prato. Insiste Prato. Le roba la pelota a Iván Gómez. Te digo una cosa, bien. Es una máquina, afanar balones este pibe, ¿eh? Figura. En este primer tiempo, Iván Gómez. Recupera el Bochilich, entregando para Silva. Gira el tanque, la tiene Silva, la pisa, la pierde. Reclama una falta, se queda tirado en el piso. Ganó bien Gómez. Muy sentido, Zimarinski. La regaló Zimarinski, la tiene Saracho. Cortaba Gómez, mete Gómez. Aquí está Gómez, que la va a entregar hacia atrás ahora para que reciba la pelota el Chilich. Tiene falta Nacho Fernández. No, 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 dice Chilich, que siga. Ferreira. Ferreira. Gana Iván Gómez. Caño de Iván Gómez. ¡Epa! Repertorio completo de Gómez. Lucas Rodríguez, ¿no? En donde Pavone necesitaba hacer un pulpo y tener tentáculos para poder bajar esa pelota del cielo. Acá está peleando la pelota y recuperando Gómez. Tiene que volver atrás. Lutó. Ahí está, lo hace. Las pelotas de los rebotes los gana todo Estudiante. Y ahora viene Julián Álvarez. Álvarez. Retrocede a tiempo Iván Gómez. Claro, lo aplauden a rabiar. Es una locura lo que está jugando este pibe. La deja Gómez. Sale Estudiante de La Plata ahora. La rechazada aquí la Piti Martínez, sale el Piti, muy buena de Martínez, va el Piti. Lo bajaron con falta. Todo piloto dice el árbitro raro, ¿eh? No levantó la gamba. Bueno, y ahora Pavone le pega el arco. Ahora Lux. De nuevo se viene hacia las 23. Llega TNT Play Sports. Para no perdértelo. Gana en la mitad de la cancha. Ya la jugó hacia adelante el hombre de Estudiantes. Va recuperando Gómez. Se viene el pincha. Albertengo. Para ver y se apuró, como dice Feller. Porque era para acercarse o para darle con más confianza. Le queda la pelota a la Gata Fernández. Apretaron a Germán. Y acá venía para Nacho Coco. Le queda Prato. El rebote para Coco. Aceleró Coco. Termina ganando muy bien Gómez. Sale Gómez. ¡Upa! Para Amarilla. Llegó tarde Sosa. Sí. De cero molestado. Sí, señor. Juega Cufre. La mete para Matías Vargas. Vargas. La va dominando Matías Vargas. Se quiere pasar. No puede. Le cerraron en el camino. Sale Iván Gómez. Juegan por la mitad de la cancha con Kalinski. La cambiaron para... Adelante Castillejo, corta Jun, que sale después Iván Gómez para el conjunto de La Plata. Presionado Gómez por Mosca. Gómez para la Gata Fernández, devolución para Gómez en la izquierda. Quiere López por adentro, Albertengo a la derecha. Castro conduce el... Con... La Gata Fernández, desde los 29 con uno menos, expulsado Farabelli. Ahora se fue expulsado el técnico, el Indio Ortiz. Apertura a la izquierda para Pavone. Se viene Estudiante, la tiene Pavone. Para Gaich. Junque. La juega, intenta Iván Gómez, Rodríguez, Zucchi. Zorralde tiene sobre todo ayuda con Rojas, veremos cómo hace, porque ahí Gómez, que es el que maneja justo ahora la pelota, estaba corriendo y mucho
por cómo manejaba la pelota Estudiantes. Ahora tiene a Julio Insaurralde. La pelota la va jugando Junque. Va el balón para Pellegrini. La tiene Pellegrini. Juega profundo. Militado. Offside. Ahí estaba Brania. Acá está Gómez. Levanta Gómez. Vino para Sánchez. Va Facundo. Apretó contra la raya. Se desespera Díaz. Mete el centro. Pierde la pelota. ¿Sí? El que está bien ubicado es el que evita los sofocones. Ninguno de los dos lo hace de forma correcta. Y por eso se van turnando en el protagonismo. Bogado para encarar, Bogado que insiste. Al suelo, pero sin falta, Bogado. Recupera Estudiantes ahora con López. Trabó Canetti con falta. Va corriendo Lich contra Mura, gana Lich. Corre Tijanovic, lo mandan afuera. No está en juego todavía. Rojas, Fernández Rojas. Domina Lolo Miranda. Traba y gana Iván Gómez. Rebote Miranda. Ya que se quiere ganar. Orija, choca Orija. Deja seguir porque la tiene Gómez. Falta de Monti. Deja seguir, la tiene Gómez. El mini Brania. Se viene con la pelota Latancio. Central con una seguidilla de partidos interesantes que ya repasamos, Juan Pablo. Ahí se viene Civetti. Camacho dividiendo. Ganando Estudiantes ahora. Corre Albertengo. Va el flaco Lucas. La mete el capitán del León. La pelota la deriva. Domina Barbosa. Le queda para Miranda. Mete Gómez. Juega Gómez con la gata. Seguro la pelota, el Chapu Brania. Defensa. Arranca Lisandro Martínez, tiró por bajo rasante. Domina en Gómez, Alibán. Sigue Gómez, juega por bajo, la va sacando larga. Ahora el jugador. Donati, Paul, Donati. Aquí va saliendo con la pelota ahora otra vez Castro. Bueno, lo de Domínguez. La gasta Fernández. Matías Sánchez en la primera, otra vez con Brandán. La recuperación de Gómez para Estudiantes, escapándose de Brandán. La gata de la... se muestra Junior Arias, primero Rivas. Le cae atrás a Baloyos, que no pierde la posición. Rivas entre dos. Casi se la roban. Bueno, se le terminaron robando definitivamente. Jugó Jara. De Domínguez, que se va por arriba del travesaño. Para mí la mejor jugada asociada de Vélez en lo que va del primer tiempo. Epa, buscaba la pelota. Un golpe a la chapa del banco, el enojo de Gallardo, alguna charla con Vizcay, pero tomó o cayó por sorpresa este gol de Estudiantes. Ganaba Zucurini, viene Sosa, presiones, gana muy bien Lucas Rodríguez, va Lucas.